En Tame, con el mal llamado Plan Pistola, fue asesinado el soldado profesional Carlos Andrés Ospina Holguín en la zona de tolerancia de esta localidad. El soldado se encontraba en sus días de permiso. Un soldado que se encontraba de permiso fue asesinado en la zona de tolerancia del municipio de Tame cuando departía de su día de descanso. Dos personas más resultaron heridas. Las primeras informaciones indican que el uniformado que se encontraba de civil fue atacado por dos hombres en uno de los establecimientos comerciales nocturnos de la Cuna de la Libertad. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Quirón rechazó el vil asesinato del soldado. El día 27 de enero del año en curso, en horas de la noche, el soldado profesional Carlos Andrés Ospina Holguín, perteneciente al Batallón de Operaciones Terrestre número 47, fue asesinado mediante el mal llamado Plan Pistola. En otro punto, la guarnición militar dice, los hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes se registraron en el barrio 20 de julio del municipio de Tame, mientras el soldado profesional de 24 años de edad, con tres de ellos al servicio de la institución, se encontraba fuera de actos de servicio, de civil y en completo estado de indefenso. A esta hora se adelantan las operaciones militares con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable asesinato. El comando lamenta este tipo de actos terroristas que enlutan a la institución y al país. Enviamos un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de este héroe de la patria. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió el homicidio del soldado profesional en el municipio de Tame. Allí delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC.